Praise the Lord. We have another live report coming from Honduras, all the way in Central America. We have Pastor Mario and Pastora Maria, who's going to tell us what happened in Honduras today. Pastora Maria, puede hablar. Gloria al Señor, Dios le bendiga. En esta tarde estamos desde Tegucigalpa, corazón de América Central, participando del Día de la Visión, hablando a una sola voz del mensaje del Evangelio, anunciando la segunda venida de Cristo. Aquí estamos en la peatonal de Tegucigalpa, donde la gente va y viene. Estamos repartiendo tratados, estamos compartiendo con las personas, con micrófono abierto la palabra de Dios. Algunos hermanos están participando y hemos visto cómo la gente, algunos sonríen, algunos reciben tratados, algunas personas se detienen a hablar con el hermano Mario y algunos han pedido oración. Estamos contentos porque sabemos que el Señor está haciendo la obra a través de su Espíritu Santo. Dios está tocando las almas, Dios está tocando las vidas. Y damos gracias a Dios porque también Honduras está participando a una sola voz vía satélite con todo el pueblo del Señor a esta gran visión que el Señor nos ha encomendado. Praise God. Pastor Maria was stating that Honduras has come out in their full number to support World Vision Day. They have had a huge support. They have people who are receiving the tracts. Some people have asked for prayer, and they are storming the streets and preaching the second coming of the Lord. They are excited, and they want the world to know that they are supporting World Vision Day in Honduras. Pastora Maria, ¿tiene algo más para decir, no? Perdón. ¿Tiene otros acontecimientos que pasó hoy? No puede escuchar bien, claro. Ok, ¿no puede decir otra cosa más que sucedió en Honduras? Oh, sí. Estamos animando siempre para que todo el pueblo del Señor, líderes, pastores de la iglesia a nivel mundial puedan tener ese mismo sentir. Sinceramente, el Espíritu de Dios alertando al pueblo, despertando al pueblo del Señor de todo adormecimiento espiritual. Estamos en los posteros tiempos, todo ya está preparado, como dice el Señor, y tenemos que forzar o esforzar a la gente para que entre al reino de los cielos. Amén. Muchas gracias por su llamada. Que el Señor la bendiga mucho. Praise God. And they're just continuing to report that they are excited, they are happy to be out in the streets proclaiming the second coming of the Lord, and they want us to continue to pray for them as they continue to spread the gospel of Jesus Christ. And just to say in Spanish, reiterating the World Vision Day commission, praise God. Dice que el Día Mundial de la Visión es una revelación de nuestro Señor Jesucristo. Es un día que el Señor nos ha dado para ir a predicar al mundo y para decirle a todo el mundo que Jesucristo viene pronto. Los hacemos un día, una hora, un acuerdo con todo el mundo a las 12 del mediodía y diciéndole al pueblo que Jesucristo viene pronto. Que el Señor le bendiga mucho.